Porque es el motivo el día de hoy, la protesta aquí en las afueras de la empresa Polar, amigo. Hoy somos solidarios con nuestro compañero de Salsa y Untable, con nuestro compañero de Marihuitar, porque necesitamos la materia prima para trabajar. Nuestros compañeros el día miércoles fueron enviados a sus casas, ya que el aceite de soya se nos acabó para producir mayonesa. No nos liquidan las divisas desde el mes de noviembre. No nos aprueban permisos desde finales del año pasado. Necesitamos que nos aprueben la materia prima. Necesitamos que nuestros compañeros vuelvan a sus puestos de trabajo con suficiente material para mantener la continuidad, para que nuestros hogares vuelvan a llegar los productos terminados. No necesitamos que nuestros compañeros no estén en su casa. Lo necesitamos en el puesto de trabajo, pero sencillamente no lo están porque nuestros compañeros no tienen el aceite de soya para trabajar. Asimismo, en Marihuitar tampoco tienen el atún para poder trabajar a máxima capacidad. En estos momentos estamos solidarios con ellos y sentimos lo que ellos están sintiendo, pero vamos más allá. Nosotros estamos planteando soluciones, no solamente somos el problema, somos la solución. Nosotros queremos hacer propuestas al gobierno nacional para que entiendan cuáles son los caminos a seguir para nosotros poder lograr la materia prima necesaria para mantener la continuidad operativa. No necesitamos gente parada, somos 100% Venezuela, somos esfuerzo venezolano, queremos estar en el puesto de trabajo, queremos estar produciendo los productos, queremos colocar el producto en la mesa de los venezolanos, no queremos estar parados, nosotros somos la fuerza productiva, igual somos venezolanos, todos somos el esfuerzo venezolano y queremos estar de cara al consumidor, no queremos estar parados, somos la solución, nos queremos reunir con el gobierno para plantearle soluciones. Que nos liquiden las divisas, que le paguen a los proveedores no nos pueden entregar más porque no les han liquidado desde el año pasado. Hasta los momentos seguimos esperando, estamos sentados, queremos seguir sentados, pero en el puesto de trabajo, no en nuestras casas. Nuestros compañeros de trabajo luchan todos los días para llevar el producto a la mesa. Nuestros compañeros de trabajo, desde el montacarguista hasta el que mezcla, desde el proveedor, desde el consumidor, todos esperan que se mantenga la continuidad operativa. No necesitamos estar parados, necesitamos estar trabajando. Queremos trabajar, pero realmente necesitamos que nos liquiden la materia prima. Gracias. En este momento el gobierno nacional los acusa de mantener una guerra económica contra el gobierno. ¿Eso es cierto? Por supuesto que no, por supuesto que no. Nosotros somos esfuerzo venezolano. El gobierno debería más bien entender que así como hace viajes a otros países para buscar productos, ojalá y asimilaran eso mismo para entender cómo esos empresarios de otros países trabajan de la mano con el gobierno. Es muy fácil ir a buscar productos, búsquelo por internet y lo consigue. Pero si va a otro país es para que entienda cómo los gobiernos de otros países trabajan de la mano con la empresa. No al revés, no acosándolo, no liquidándolo, no haciendo un esfuerzo en contra. Es antinatura en realidad lo que están haciendo contra nosotros, porque al final el consumidor es el perjudicado. Es importante que cuando ellos vayan a otros países no vayan a ver cómo sale un producto, no vayan a ver si el producto que van a traer a Venezuela es bonito, es caro o sabe sabroso. No, vayan a entender cómo se produce y cómo trabajan de la mano el productor, el industrial y el gobierno de otros países, que entiendan cómo es. No que vayan a buscar productos, lo pueden hacer por internet, es más fácil. Ahora, entendiendo eso, tienen que replicarlo en Venezuela, que la empresa trabaja de la mano con el gobierno, la empresa trabaja por sus consumidores, por sus trabajadores, por los puestos de trabajo, y la empresa es progreso. La empresa no es pobreza, la empresa es progreso para todos. Cada uno de nosotros pone 100% de nuestro esfuerzo para reflejarlo, para colocarlo en un producto terminado de alta calidad. No necesitamos estar parados, necesitamos estar trabajando, pero con las materias primas necesarias. Estuviéramos a más del 100% o al 100% de nuestra capacidad si tuviéramos toda la materia prima necesaria. Ese es el compromiso de los trabajadores de Empresa Polar. El compromiso es llevar el producto a la mesa del consumidor, pero denos la materia prima. Liquiden las divisas, por favor.
a raíz de la falta de divisas y la falta de materia prima, ¿cuáles plantas han paralizado en este momento? En este momento tenemos la planta de salsa y untables, específicamente el proceso de mayonesa. Hay 200 trabajadores que están en su casa desde el día miércoles y bueno, lamentablemente no solo son ellos, también son aquellos proveedores, aquellos aliados estratégicos que trabajan de la mano con nosotros, los productores de huevos, los transportistas que también están en estos momentos en ascuas esperando que llegue el aceite de soya para volver a arrancar. Pero es que no solo cuando llegue vamos a tener suficiente para trabajar apenas 3 semanas. Igual no tenemos visibilidad hacia adelante para mantener la continuidad de la operación. En el caso de Marigüitar estamos a un 35-40% máximo de producción porque no hay lomo de atún suficiente para poder trabajar a máxima capacidad. En consecuencia, el pueblo de Marigüitar, que también lo ha manifestado por las redes y por todos los medios, también se encuentra prácticamente parado porque ese pueblo se mueve con la planta de Marigüitar y así lo siente. Cada uno de ellos quisiera estar dando el máximo posible para que el atún estuviera en cada una de las mesas también, pero no puede. Lamentablemente estamos consumiendo solo lo que la materia prima nacional nos permite. ¿Cómo es el proceso de producción de la cerveza y la harina pan? Porque hay voceros del gobierno que dicen que es increíble que no haya harina pan, pero si haya cerveza en las calles. Realmente son procesos independientes. En nuestro caso, trabajamos con todo el maíz que nos coloca el gobierno y nos colocan los productores. Pero nosotros estamos trabajando a máxima capacidad. Somos el 100% de nuestra capacidad está activa en la harina. El 100%. Pero no somos capaces de cubrir el mercado lo cubren también otras marcas, el mercado lo cubren otras marcas que no somos nosotros los responsables de eso. ¿Qué porcentaje en el mercado abarca Empresas Polar? No lo tenemos, pero sí somos como el 50% más o menos de lo que producimos. Somos los líderes en nuestras marcas y no solo eso, la responsabilidad que eso nos da, nos dice que tenemos que trabajar, queremos trabajar. ¿En qué consiste la producción de la cerveza como si, qué materia prima se utiliza y en qué se diferencia con la producción de harina pan y otros productos de las Empresas Polar? Bueno, realmente la materia prima para poder producir la cerveza y malta proviene de otros países, es un producto importado, cebada malteada. La cebada malteada se produce, hay dos cosechas al año, estas dos cosechas son pagadas son solicitadas por la empresa bajo el lineamiento que hay de la CENCOEX, donde nosotros solicitamos, ¿verdad?, el certificado de no producción nacional, y esto dura aproximadamente en el gobierno de unos 90 a 120 días para poder aprobarlo. Adicional a eso, a nuestros proveedores que son es materia importada, duran hasta 400 días para liquidarlo. En este momento nuestra materia prima está a sus niveles mínimos. Nosotros tenemos solo materia prima hasta finales de julio y a principios de agosto. Esto quiere decir que Cervecería Polar puede trabajar con la materia prima que tiene en este momento en cerveza y malta hasta principios de agosto. No tenemos el pago de las divisas a nuestros proveedores. Nosotros trabajamos con bolívares. El gobierno es el que tiene el monopolio de los dólares y ellos deben ser los que cancelen las divisas. Nosotros le pagamos a ellos en bolívares y ellos le pagan a nuestros proveedores en dólares. La materia prima, si se puede decir, en relación a la pregunta que nos hiciste, dura aproximadamente 14 semanas después que solicitando la materia prima. Solicitamos la materia prima a los países del extranjero. Ellos duran para llegar aquí aproximadamente 49 días y de ahí en adelante el proceso de nosotros mientras llega
al puerto. El puerto dura represado también un tiempo, mientras llega acá a las instalaciones, mientras hacemos el proceso de cocimiento, mientras realizamos todo lo que es la distribución, el envasado, la distribución, dura aproximadamente de 13 a 14 semanas. Si en este momento no liquidan las divisas a nuestros proveedores, que tienen ya aproximadamente hasta 400 días sin liquidarlas, nosotros solo podemos trabajar hasta principios de agosto.